Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa el avance de obras a 23 de noviembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos avanza la ampliación de 130 metros de muelle, con la cual tendremos una posición más de atraque y se podrán recibir embarcaciones de mayor tamaño. Esta obra se complementa con el dragado de construcción en la zona del nuevo muelle, para alcanzar una profundidad de 34 pies, y con el nuevo acceso carretero, que proporcionará un paso eficiente y seguro al recinto portuario de la Laguna de Pajaritos. La construcción del rompeolas oeste del puerto de Salina Cruz aumentará la capacidad operativa del puerto al pasar de 55 a más de 200 hectáreas, con lo cual se podrá mover un mayor número de mercancías. Para ello, se realiza la construcción del muelle temporal de barcazas para embarques de piedra, que permitirá colocar más de 7.5 millones de toneladas de piedra que formarán parte del rompeolas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos, avanza la rehabilitación de la vía férrea en 5 tramos, con acciones de desmantelamiento de vía, colocación de durmientes, elaboración de cunetas, entre otras. Las obras del corredor interoceánico generan empleos directos e indirectos que impactan a las familias mexicanas y se traducirán en desarrollo y bienestar para la región. Gobierno de México. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 14 de 157. En el tramo 1, avanzamos en los trabajos preliminares de los subtramos y el desmantelamiento de la vía antigua. En el tramo 2, iniciamos obra de terracerías para los frentes 5 y 8. En el tramo 3, proseguimos las actividades de corte y terraplén. En el tramo 4, continuamos, entre otras actividades, el dictaminado y prospección de los arqueólogos del INAH y la elaboración del plan de salvamento. Los 257 kilómetros del tramo 4 del Tren Maya pasarán de Izamal a Cancún. La vía del tren correrá de manera paralela a la autopista Cantunil-Cancún. Es por eso que su construcción implicará la ampliación de la autopista. Actualmente tiene 2 carriles, que se ampliarán a 4, 2 por sentido, transformando completamente la vocación de la autopista. 1. Desmonte. Retirar el material vegetal. 2. Despalme. Retirar una capa que cubre la superficie compuesta principalmente de arcilla. 3. Excavación, con el objetivo de alojar las terracerías. 4. Terracería. Se coloca una capa de subyacente, luego subrasante, y se inicia la formación de la estructura del pavimento. 5. Asfalto. Se coloca una capa de asfalto en todo el ancho de los 21 metros. El Tren Maya no solo es una nueva opción de transporte, sino que viene a mejorar la infraestructura ya construida en el pasado. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.